Gracias a todos, muchas gracias por venir. Realmente estamos muy contentos de verlos a todos ustedes y que nos acompañen, porque no es fácil hacer una asamblea y convocar gente. Pero bueno, creo que todos han puesto un poquito de voluntad y quiero agradecerle a todos, señores viceintendentes, coordinadores del centro vecinal, y muchas gracias por venir. Vecinos, principalmente, muchas gracias. Bueno, la Comisión Directiva del Centro Vecinal San Miguel convoca a la Asamblea General Ordinaria para hoy día 31 de julio de 2015 a las 21 horas. En la sede que tenemos en este momento, nuestra sede nueva, que es la primera convocatoria que hacemos, así que esperemos que tengamos mucha suerte. Bueno, vamos. Lo va a explicar Eduardo. Bueno, la asamblea fuera de término. Como todos sabrán. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, nosotros en el Centro Vecinal San Miguel, que estaba ubicado en Falucho y Lopo y Plane, fue un centro vecinal donde totalmente estaba abandonado, hacía 5 años, y a través de unos vecinos fuimos convocados también para ver si podíamos lograr normalizarlo. Bueno, un grupo de gente se juntó en el año 2000 y empezamos a trabajar. Trabajamos varios años, de los cuales nosotros siempre pensamos que los papeles estaban todo el día como correspondía. El centro vecinal creció tanto gracias al trabajo de mucha gente y amigos, comercios, simpatizantes y empresas que nos ayudaron. El centro se hizo muy grande y un día, quizás no sé si por qué, pero bueno, nosotros comenzamos a hacer una pileta de natación muy importante para el sector sur, que en aquel tiempo justamente era muy importante y hoy día sería mucho más importante porque el sector sur no tiene ninguna pileta. Bueno, y a través de eso fuimos 2 años estuvo parado el centro vecinal justamente por viendo cuáles eran las condiciones que podíamos lograr. Y bueno, gracias a los 2 años, ayuda de la Municipalidad de Arroyito, ayuda de la gente y de la CEPAL y de mucha gente que puso voluntad, y a través de ARCOR logramos que se llegara a término y poder lograr tener otro terreno como tenemos hoy día. Bueno, a través de varios trámites se logró y hoy tenemos nuestro predio, de los cuales con todos los papeles al día, todo. Pero justamente nos llevó mucho tiempo para edificar, porque acá no había nada más que un campo, simplemente estaba arado. Entonces, gracias a Carlito Almada, a mucha gente que se puso las pilas y trajimos gente de afuera para poder hacer el alambrado olímpico, y bueno, a través de eso fuimos poniendo plantas y todo eso, que nos llevó tiempo, mucho tiempo, de los cuales nosotros logramos. ¿Y qué te parece? 2 años, 3 años parados, no teníamos un solo peso, no podíamos hacer nada porque allá no podíamos estar y acá tampoco. Gastábamos luz allá y gastamos luz acá y no teníamos dinero y no se podía hacer nada. Hasta que un día fuimos, gracias a todas las empresas, gente amiga, que fueron colaborando, logramos hacer esto. Un importe muy importante que en aquel tiempo el señor intendente Gustavo Benedetti, en conjunto con Mauricio Cravero, y un aporte de ARCOR, logramos achicar los números, conseguir un albañil, todo lo que podíamos ser donado, y gracias a Dios pudimos hacer esta obra. Y así también fuimos progresando de poquito. Por eso nos demoramos varios años en estos ejercicios. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos todos los ejercicios para mostrarles a todos los socios y mostrarles. Y bueno, y el que quiera hacer una pregunta se la vamos a responder. Simplemente no fue por falta de voluntad, simplemente fue porque el centro vecinal no tenía actividades. Hoy estamos en actividades y en buena posición. Estaba arreglando los techos, se pintaron todo alrededor del salón, se hizo una nueva entrada. Ustedes preguntarán por qué tiene nueva entrada.
Bueno, justamente porque la entrada principal anterior al frente, dentro de 40-45 días vamos a iniciar un playón polideportivo que tiene 40 metros largo por 20 de ancho, 15 centímetros de alto, un total de 800 metros y un valor de 220 mil pesos aproximadamente. Es un playón deportivo de los cuales es reglamentario, va a servir para todas las actividades que tenga la municipalidad, los colegios, las escuelas, los centros vecinales, va a estar a disposición para quien lo necesite, porque va a tener las medidas suficientes y reglamentarias. Otra de las obras principales, al costado de la cancha grande, hemos iniciado la parte sanitaria, con los cuales tienen baños para capacitados, damas, caballeros, unos pequeños vestuarios y duchas. Eso cubre más o menos 63 metros. Toda la parte que se ha hecho hasta la altura del techo, eso ha sido donado por ustedes, por la municipalidad, por el pueblo, al centro vecinal, todo lo que sea material. Toda la mano de obra se hizo con saldos que teníamos disponibles de la venta del Fiat 600 del año pasado. Asimismo, nos quedó un saldo importante, de lo cual hemos comprado todo el material de techo, viga, mayacima, hierro, piedra, hemos comprado todo y está todo abonado eso. Dentro de 15 días aproximadamente también el albañil va a continuar y va a techar todo lo que sea en los baños. Y es importante porque también tenemos reservado el dinero para el albañil. Quiere decir que los baños, las partes sanitarias van a estar levantadas, van a estar techados y bueno, y después se va a proseguir a terminarlo. Son las obras más importantes que tenemos empezadas y vamos a continuar con eso. Y bueno, depende y lo más importante también el sábado que viene a partir de las 17 horas en este mismo lugar vamos a entregar el segundo Fiat 600, que es algo que la gente está muy entusiasmada, se han vendido muchísimos números y eso a nosotros nos hace una gran ayuda, porque justamente con eso seguimos edificando, seguimos trabajando y los gastos, como son cada día más grandes, entonces lo estamos cubriendo con eso. Y bueno, y gracias, también quiero agradecer a toda la gente que colabora continuamente con los comercios, con las instituciones, la municipalidad siempre que está con nosotros, la CESPAL, hay mucha gente que agradecer, vecinos que vienen a trabajar, a colaborar. Y realmente estamos orgullosos porque hoy día esta asamblea ha sido para nosotros lo más importante de estos últimos años. Y entregarle, porque nosotros realmente no somos, no nos preparamos para ser dirigentes, nos señalan con los dedos y justamente fuimos aprendiendo y tuvimos muchos años trabajando y gracias a Dios hoy le queremos decir a los vecinos que le entregamos un centro vecinal en condiciones, gracias a Dios no tiene deuda, tiene saldo a favor y con un proyecto importante que hoy en esta época que estamos viviendo es muy bueno. Y tener todas estas personas para formar una comisión directiva me parece que podemos pedir. Decirle muchas gracias a todos y gracias por haber colaborado, gracias por estar ustedes acá también presentes. Y bueno, estamos a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Y ahora lo dejo con el contador o el tesorero, que son los que hicieron los números. Y cualquier cosa, si tienen que preguntar, acá lo tenemos. Aprovechen la oportunidad y no afuera, digamos, porque no le preguntamos. Con Eduardo, hace el año 2015, 2000, el año de abril de 2000, arrancamos con el Centro Vecinal Viejo, como él decía en la introducción. A partir de esa fecha, después se fueron incorporando otra gente, y bueno, y fue muy duro salir del centro, de donde estábamos, de nuestro centro, que cada cual llevaba un pedacito de cerámica para pegarlo cuando hacíamos la cocina, cuando hacíamos las cosas. Pero bueno, por eso también el año 2010, que el contador decía que el año 2010 y 2011, me parece que quedaban saldos negativos, el año 2010 fue el año que nos tuvimos que hacer la mudanza.
mudanza que tuvimos que hacer de cosa por cosa. Cuando terminamos el laburo, venía Carlito Armando, Ceruti, yo ponía camioneta, el Carlito ponía camioneta, veníamos, traíamos de alguna cosa, íbamos acomodando, íbamos armando todo esto. Y bueno, gracias a Dios, y bueno, entonces el tema no teníamos ni para alquilar, porque no podíamos ni alquilar ni allá, ni acá, porque no estábamos, porque acá todavía estaba a la mitad de la construcción. Y bueno, también se fueron haciendo distintas cosas, que hasta hicimos carrera de perro, hicimos carrera de auto. Cuando estaba en el rally, íbamos al buffet del rally, había día del padre que no estábamos, había un montón de cosas, locros, se hizo de todo para tratar de hacer, por ejemplo, esto. Y bueno, ahora, para Eduardo, para mí, para Antonio, Don Brochero, que fuimos los cuatro que quedamos de esa comisión del 2006, nosotros con Eduardo somos los fundadores prácticamente del año 2000 en adelante, desde que empezó a funcionar desde 2000 en adelante. O sea que ahora serían 15 años que estamos con Eduardo. Y es un orgullo muy grande haber logrado todo esto, aparte de que la cooperativa nos ayudó, la municipalidad nos ayudó, todos los intendentes que fueron pasando durante esos 15 años, de una forma u otra, siempre fueron colaborando con el centro vecinal. Y bueno, eso es lo que yo quería decir. Y bueno, ahora les pido 5 minutitos más. Es un agrado muy grande darle un reconocimiento a Eduardo, que ha trabajado mucho en muchas comisiones, ha trabajado en la Escuela Nacional, en el Jardín, en el Club Cultural, un montón de años y todo eso. Y aparte, es prácticamente uno de los pilares que ha hecho que el centro vecinal sea lo que es hoy. Entonces, nosotros le hicimos un reconocimiento, una plaquita para que tenga guardada en su oficina. Acá Antonio Rodríguez, que también hace el 2006, que fuimos los cuatro que seguimos en forma ininterrumpida para que esto no... Porque les digo más, hubo momentos que pensamos en ir a entregar el centro vecinal a la municipalidad. Muchas veces pensamos, juntamos, porque había veces veníamos y éramos nosotros cuatro. Gracias a gente que venía, las chicas del hockey que nos acompañaron mucho, que venían a reunir con nosotros. Después empezaron los chicos del fútbol femenino, Omar que venía, que lo traía yo, y así Sergio Córdoba que empezó después. Pero éramos como una comisión, pero en realidad la única comisión directiva que éramos nosotros cuatro. Entonces por eso también esto para... Bueno, yo, si bien entré después en el 2006, pero a nivel institución es la primera que empecé. Pues empecé a llevar el chico a jugar al fútbol y bueno, y me dijeron, che, tal día hacemos la asamblea y tal en la comisión. A mí como me gustó, digo, yo voy, ahí que había gente del barrio, fui. Y bueno, tuve el agrado de aprender como dirigente, de aprender como persona, de compartir momentos buenos, muy buenos momentos. No voy a dejar pasar, Carlos Almada, Navarro, que también me enseñaron muchas cosas de lo que era el centro vecinal, cómo se movía, qué es lo que había que hacer, qué es lo que había que hacer. Y bueno, y hoy en día agradecer a toda esta gente que está con nosotros. Y bueno, y siempre pedir que se siga sumando gente al centro vecinal, que las puertas están abiertas para todos los vecinos del centro sur, norte, este y oeste. Yo más que agradecer, no tengo más palabras. Si bien hoy por hoy hay una nueva comisión formada, no importa el cargo, no importa la presidente, vocal, suplente, revisador de cuentas, no importa. Simplemente estar, venir, acompañar. Como decía Daniel, hacer locro, hacer una cosa,
hacer un buffet de una bicicleteada, Gustavo, que te convocamos a vos, que lo único que vendimos era agua caliente. Fue el único domingo que vendimos como 70 bidones de agua caliente, porque otra cosa... No vendimos una gaseosa, vendimos agua caliente. Pero bueno, había que juntar fondos, en su momento había que juntar fondos y bueno. Por eso digo que a nivel institución esto a mí me fortaleció muy mucho como persona y bueno, he aprendido, como recién decían en uno de los balances, la Fundación Arcor dos o tres veces, porque yo trabajo en Arcor, me convocó, participé, me incapacitaron bastante. Yo, Carlos Rochero, fuimos a 300.000 reuniones, pero bueno, hoy por hoy, gracias a eso, estoy donde estoy y agradezco a toda la gente que me convocó en su momento y bueno, y como le decía, no le vamos a dejar, no le vamos, algo hay que darle al gringo, al loco, ¿ah? Al que se levante conmigo a las 4 de la mañana.